Hola chicos, espero que les estén pasando muy, pero muy bien. En esta ocasión, tengo algo muy importante que decirles. Me levanté con la noticia de que este canal acaba de llegar a los 10.000 suscriptores. Entonces quiero formalmente darles las gracias a todos ustedes, ya que obviamente sin ustedes esto no se hubiera logrado. A pesar de que este canal lleva prácticamente año y medio de estar inactivo, ustedes han seguido viendo los videos, han seguido dándole like, han seguido comentando. Inclusive muchos me han puesto en los comentarios y en mensaje privado de la página de Facebook de Deus Expedit que qué se debe tanta inactividad, que cuando voy a volver a subir videos, sobre todo videos de curiosidades que me los han estado pidiendo mucho. Y eso es algo que tengo que aclararles. Ese canal hace, bueno, prácticamente más de año y medio, 2 años, tenía monetización. Ahora este canal ya no tiene monetización. Entonces esa fue una de las cosas que a mí me molestó bastante de YouTube, debido a que no podía monetizarlo debido a un error que había sido provocado por ellos mismos. Un error que yo no podía solucionar. Les escribí explicándoles cuál era el error y nunca me solucionaron nada. Entonces este canal hace bastante tiempo que no es monetizado. Sin embargo, yo nunca subí videos para ganar dinero. En realidad, cuando lo monetizaba nunca ganaba lo suficiente como para yo decir ok, voy a vivir de YouTube, me voy a dedicar únicamente a esto. Y no, eso nunca pasó y creo que no va a pasar. Sin embargo, a mí me gustaba mucho porque yo estudié diseño gráfico. Siempre me ha gustado lo que es edición, me ha gustado lo que es generar contenido. Simplemente lo hacía como un joven. Sin embargo, era bonito ver que YouTube de vez en cuando te depositaba algo en tu cuenta de AdSense, aunque sean 10, 20 dólares, lo que sea. Pero conforme fueron pasando los años, hubieron muchos, pero muchos problemas con YouTube. Cada vez desmonetizaban más videos, a veces me borraban videos directamente por cualquier estupidez. Y ya esto de que me quitaran la monetización fue la gota que derramó el vaso. Entonces yo decidí, ok, YouTube, ya no más. Sin embargo, siempre seguí con la espinita. Voy a tratar de cambiar esta cámara para explicarles mejor algunas cosas, porque ya estoy cansado de estar en el mismo lugar. Como les decía, esa fue la gota que derramó el vaso. Entonces, simplemente decidí no subir más videos, no subir más contenido. Sin embargo, nunca tuve una meta clara de qué era lo que yo quería seguir haciendo con el canal de YouTube, qué era lo que yo quería hacer con este canal. Y hasta hace tiempo tuve como la idea de crearme otro canal, empezar desde cero a subir el contenido que yo quería subir al canal, que sea contenido sobre videojuegos, que sea contenido geek, que sea contenido las cosas que siempre me han gustado desde pequeño. Empezar a subir ese canal, y ese canal ya está hecho, se llama Geek Manía. Apenas tiene un video subido a este momento, el día que estoy grabando este video. Sin embargo, voy a seguir haciendo videos. Las personas que ya están suscritas a este canal no se suscriban, porque voy a hacer de este canal algo más personal. Voy a estarles contando cosas que me están pasando, va a ser algo como muchísimo más personal para que ustedes me logren conocer mejor. Y el canal de Geek Manía, ese sí ya va a ser un canal donde voy a estar subiendo todo lo que normalmente subía en este canal: contenido geek, contenido variado, los videos de curiosidades que me han estado solicitando ya hace bastante tiempo. Voy a empezar a subir videos nuevos de curiosidades, de videojuegos o de algún anime o contenido similar a el canal de Geek Manía. Entonces vayan y suscríbanse. En este canal voy a subir únicamente videos como este estilo, ya contándoles cosas que me están pasando, contándoles cuál es la situación del canal, tanto de este como el de Geek Manía. Esto va a ser algo más personal entre ustedes y yo.
Y sí, también tengo planeado, voy a mostrarles algo, esperen para que vean. Vamos a cambiar a la pantalla frontal. Quiero contarles algo también. Pueden seguirme en la página de Facebook de Geekmanía, donde normalmente lo que subo son como memes relacionados con el mundo geek. A veces sí, a veces no. Y aquí estoy dándoles actualizaciones sobre los videos que voy a ir subiendo. También Geekmanía tiene una página web, la cual está hecha por medio de wixsite.com. La dirección se las voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes entren. De momento todavía está en proceso, faltan muchas cosas. Esta página va a ser más que nada para descargar contenido 100% pirateado. Vamos a la zona de descargas. Aquí tengo Geekmanía Magazine, que es una revista en formato PDF sobre contenido geek que estoy haciendo. Está la edición número 1, la edición número 2 y ahorita me encuentro trabajando en la edición número 3. No sale ni semanalmente, ni mensualmente, ni anualmente. Sale cuando tenga tiempo y conforme la vaya haciendo. Entonces no esperen que si subí la edición número 3, por ejemplo, la otra semana, que el próximo mes haya otra. Puede ser que la semana siguiente esté, depende a cómo esté de tiempo. Igual en la zona de descargas tenemos películas, series, mangas, cómics y libros. Si nos vamos a series, ahorita únicamente tengo la serie Breaking Bad, una serie muy buena que yo se las recomiendo para descargarla. De hecho me hace falta subir la temporada 3, pero ahí voy poco a poco. Pueden ir descargando todos estos capítulos y yo voy a ir actualizándola conforme vaya teniendo un poquito más de tiempo. En manga tengo estos mangas y también tengo que ir subiendo algunas cosas. La idea es también subir contenido que ya ustedes verán, pero todo lo que ustedes quieran descargar con respecto a contenido geek va a estar en esta página. Películas, series, manga, cómics, libros y me falta la sección de videojuegos, que pronto voy a estar agregando algunos videojuegos, tanto de PC como descargas de juegos SIA para 3DS y todo lo que se me ocurra. Creo que eso es todo, muchachos. Vamos a cambiar a la página, a la pantalla principal, la pantalla. La verdad, muy contento de que el canal Deus Expedio haya llegado a 10.000 suscriptores. Era algo que sinceramente no me esperaba, ya que el canal cuando lo dejé tenía alrededor de 8.500 suscriptores, algo así, 8.600 por ahí, pero creo que es algo que me motiva más, cada vez más a seguir en esta plataforma. Con sus altibajos, YouTube siempre, cuando nos da algo bueno, nos da dos cosas malas. Entonces, pues, creo que por aquí seguiré un poco más de tiempo, tanto en este canal como en el canal de Geekmanía. Entonces, sinceramente espero que me sigan, tanto en ese canal, en los dos canales, en todas las plataformas que ya les mostré, mi página de Facebook, mi página web, y eso es todo, muchachos. Espero que la estén pasando muy pero muy bien y que tengan un muy bonito diciembre, que lo disfruten bastante. Se vienen las épocas navideñas, se vienen las épocas de disfrutar en familia, se vienen las épocas de comer bastante, y pues creo que eso es todo lo que tengo que decirles. Nos vemos en la próxima.